Bienvenidos, bienvenidas. Hola, bueno, eh, se me ha caído el directo a los 30 segundos. Así que me imagino que alguno de vosotros irá por ahí buscando a ver por dónde nos encontramos. Estamos aquí, ¡Yuhu! estamos aquí, pero bueno, ya se nos ha caído uno de 30 segundos. No sé por qué me quedo sin internet. A ver si esta mañana no ha habido problema. Esperemos que ahora tampoco lo haya. Vamos a ver. Y pasamos lista. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis aves? ¿Cómo estáis? y B, buenas tardes. Hola, Margarita San Norberto. Yaya Isa, muy buenas noches para todas las aves. Pepa, ¿qué tal? Susana Castro. Por cierto, Pepa, me encantó charlar contigo, cariño mío. Un besazo. Eh, Susana Castro. A ver si no se cae. A ver si no me caigo, Susana. A ver, a ver. Olina, muy buenas. Vaya lío con las caídas. Bueno, eh, vamos a ver entre ahora, qué tal. Mañana, que es viernes, y el sábado por la mañana. Y a ver cómo va. Y si no, el fin de semana que, que hay más tiempo, a ver cómo lo podemos eh, solventar. Vamos a ir viendo, ¿vale? Eh, 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 eh. María Trinidad, muy buenas. Madalena Petre, Ana Barrantes, buenas noches, Isabel Asensio, Toñi Lopri, María Luisa Soriano, soy yo, buenas noches. Yo pienso, saludos a todos. Manoli Martín, muy buenas. Papayona culé, me estaba volviendo loca, Bonanit. Claro, porque me estabais buscando en el otro. Es que cuando se cae, entre que llego y no llego, claro. Y he tenido que conectar, que no se conectaba. A ver ahora qué pasa. Eh. Te lo están hackando, Margarita, pues no lo sé. Buena pregunta. Olina, ¿qué tal? Muy buenas. Berta Cid. Buenas noches a todos. ¿Ira de esta? Esperemos. Esperemos, Trini. ¿Y Bertad? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Leo. Madalena Petra. Amparo el problema lo tienes tú con el Internet. Sí, por eso digo que vamos a ver de aquí al fin de semana. Que estamos con más tiempo y a ver qué pasa. Si es algún cable que se haya soltado, vete a saber qué. Pilar, Saura, muy buenas. Y Porque claro, hasta aquí yo estoy con wifi, no estoy con cable. Pero claro, estoy bastante lejos del router, con lo cual tengo un... A mitad de camino. Tengo un... ¿Cómo se llama eso? Un amplificador. No Es que no sé cómo se llama. Bueno, para que me llegue la señal hasta aquí. Y... Y bueno, ahí se podría haber soltado algún cable, no lo sé. Ya, vamos a ir viendo. Eh, Pilar Saura, buenas noches. sino bailados vaya dos días que llevamos con internet. Amalia, muy buenas. Manuela, hola. Josefa, Pepi, Rocío, ¿qué tal? Eh, 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 eh. Se me ha ido. No me gusta pegar estos saltos porque luego no me has dicho nada. Claro, y es que a mí me ha saltado. Y parece que sigo por el mismo camino. Aquí, aquí estoy. Toñi Lopri, buenas tardes, Lori Pérez, Carmen Llorente, ¿qué tal? Eh, 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 Henry de la Sera, muy buenas noches, Josefa Monge, muy buenas, Mercedes Rivera, buenas tardes noche a ver si es la definitiva, Pepi, eso digo yo. Aurelia, ¿qué tal? Aurelia Rafael, a ver si me vengo un poco más para acá, que estoy muy para allá y me va a coger tortícoles. Ah, aquí mejor. Oh, aquí mejor. Eh, Aurelia Rafael Francisca Camarena, muy buenas nievinas. Esperanza Bustamante, Susana Castro. Me pongo modo radio como puedas, tony María Reyes, hay problemas con el Internet, debatírmelo, muy buenas. Eh, buena música, Pepi. María Trinidad, paro, cambia de compañía. No, hombre, la compañía va bien. El problema, en todo caso, será mmm, el cablerío que habría que mirar la compañía. No tengo ningún problema. Eh, Anabel Silva, buenas noches Hola Estri Estri, no, Esti Aurora Millán, muy buenas Desde Trápaga Empieza el baile como ayer Leo, esperemos que no Amalia, muy buenas serena Ballester Angélica Villanueva Ahora sí que está funcionando, ¿no? Sí Angélica Villanueva, ¿qué tal? Hola, buenas noches María Menchi Sánchez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo he tenido muchos problemas con Internet. Rodríguez, muy buenas. Cocinando con Yoli, ¿qué tal Esther Fernández de Aranguiz Hola, a ti te ha costado, Pepi. Nani, Aguilar, muy buenas. 1086, claro, porque esta mañana estábamos liados con lo que estábamos de charla y, y como estaba en otra pantalla no he subido y luego ya no lo he hecho. Eh, son las, ahora está actualizado, ¿eh? no es que lo haya hecho de memoria, que también recuerdo que ha habido un par de aves que han regalado membresías, pero bueno, está actualizado ¿eh? Eh, de, de, las, de los miembros, de la, del listado de miembros que hay. Eh, ya me encontraste, Terevega. Ya me encontraste. Si la busca, la, busque, encuentre. Y si encuentra algo mejor, comprelo. No dicen eso. Bueno, pues buenas noches de nuevo, Nani Aguilar, cariño mío. Eh, 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 Elena Ballester, buenas aves. Beatriz, Elena, ¿qué tal? Almu, muy buenas, cariño. Paparazzi, llegó el mejor. Bueno, eso es quererse, paparazzi, Eso es quererse. Y mostrarlo al mundo. De que sí, hay que quererse a tope. Eh, gracias a ti, cariño mío. Eh, María Reyes, buenas tardes, Laura Trinity, ¿qué tal? Hola, 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 buenas noches, Nani Aguilar, cariño. Eh, mm, 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 ¿Quién más? María Reyes, siempre Me vuelvo loca, no te me vuelvas loca, cariño. aquí Mateo, si he tenido que conectar de nuevo, no pasa nada. Tita Valdés, muy buenas. Henry de las Heras, buenas noches. Merche, tres avisos tenía al fin. Este vale. <laughs> no, pero uno sería de esta mañana. Otro del que se me ha caído a los 30 segundos. Y este es el tercero, claro. ¿Quién más está por aquí? Llevo todo el día sin móvil. No podía llamar ni whatsappear Ahora sí, todo el día. Problema. ¿Ah, ¿De Vodafone? ¿Manuela? Ah, pues mira, pues parece que sí que será. Eh, no lo sé. Buenas noches, amparito de lo del chat. Dice Charo. Eh, es que no le llega el cable desde el router hasta donde tiene el PC. Es que está bastante lejos, yo pienso. Eh, 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 eh. Yo tengo y de momento, bien, perfecto, Trini. Jacqueline, feliz noche, amparo, cariño mío. A ti igualmente. Bueno, pues ya estoy aquí, ya estoy abajo. Ya hemos llegado al día, al momento. Y, y vamos a ver qué charlamos. Está, está el día. Mm, movidito. Está el día, movidito, movidito, movidito. Eh, mm, 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 a ver, tengo algunas cosas Sabéis que por la tarde charlamos más que otra cosa Pero bueno, es que hoy Hay... Hay guasa, eh, hay guasa Bueno, en primer lugar, recordaros que hoy Hay supervivientes y me da la impresión De que hoy va a haber, va a haber Audiencia, porque bueno, hoy se supone Que es cuando Carmen se va a enterar en directo De la entrevista Que han concedido su hijo Y su todavía nuera, eh Eso por un lado Así que eso eh, imagino que estará despertando interés, evidentemente. Voy a ver, voy a ver, voy a ver, un momento. A ver. Un momento que estoy mirando una cosa. No. Vale. Eh, a ti te ha saltado, Julia Fernández. Pues un beso muy grande para ti, cariño mío. Marga Alcaide, muy buenas. Van a tener audiencia por el morbo... Por, no por el concurso, totalmente, Yoli A ver, al final... Eh, también es una forma de, de incentivar, de cebar, ¿no? Al final es una manera de... Pues que la gente esté pendiente, de que la gente conecte, de que la gente pase por, por el programa. Y, y no deja de ser audiencia. Al final eh, la polémica está servida. Y la polémica, mal que nos pese. Hola Merce, cariño. Vende. La polémica y el morbo venden. ¿Y qué va? ¿Cómo va? ¿Cómo va a reaccionar Carmen? cuando se entere de la entrevista. Hombre, mmm, mal que o poco que os pueda gustar esta señora, porque entiendo que no sois excesivamente eh, fans de Carmen Borrego, por lo que os leo muchas veces pero gustarle no le va a gustar al final es su hijo y al final la pone a caer de un burro públicamente además o sea que que sí que es verdad que claro que despierta interés o algún tipo de de a ver que a ver cómo reacciona a ver cómo cómo lo lleva no Florentina cariño muchísimas gracias por estar aquí amorcete buenas noches Cher a todos los que vais entrando pues a mí me interesa nada de nada, dice Susana. A ti no, pero... pero bueno, mm, mirad, vamos a hacer una cosa. Mañana vamos a ver las, las audiencias. Mañana vamos a ver las audiencias. Hombre, lo suyo sería comparar la audiencia de un jueves cualquiera y la de esta noche. Ahí sería donde se ve si despierta más que interés, morbo, ¿eh? Flor, pues estará por aquí, supongo. Y si no, que se habrá quedado durmiendo. Luego me riñe porque digo que está durmiendo y dice que está durmiendo. Yo qué sé, si no está aquí, pues estará durmiendo. O estará por ahí cantando, yo qué sé. He visto por ahí que está en el hospital. No lo sé. No lo sé, estaba aislada, eso sí, estaba aislada. Eh, sabía lo de la separación porque se lo dijeron allí, en el puente de las emociones. Y hasta ahí. Eso solo va a servir para tapar el fiasco de programa va a salir blanqueada bueno blanca rosa esa es la esa es la la percepción que yo he visto en redes sociales que eh, un poco como que le están echando toda la como diría la la crítica al hijo para blanquearla a ella. Bueno, al final tampoco nos engañemos. El hijo es el que ha concedido la entrevista, el hijo es el que ha dicho que se habla con ella porque falleció su abuela, el hijo es el que ha dicho que no le perdona eh, o, o que no es fácil perdonar que vendiera la, la, el embarazo, que el hijo es el que ha dicho que mucha responsabilidad de su separación la tiene ella, el hijo es el que ha dicho muchas cosas que a ella no le van a caer bien, claro. Eh, que ojo que él tenga sus sus eh, cómo diría su explicación o su argumento de por qué lo ha hecho yo ahí ni entro ni salgo es su decisión y es libre de hacerlo ahora que quien ha puesto ahora a la hija a la madre y la picota es el hijo más o menos merecido ese es otro debate pero a día de hoy, quien ha promovido esta situación es el hijo. Fijaos que decían en, decían en el programa de la tarde. Eh, ¿Cómo ha sido cuando lo estaba escuchando? Eh... Al final, si lo que quieres hacer es una entrevista para. para no llamar tanto la atención, para que no se divague, para que no se especule, al final lo que hace esto es. Provocar más divagación y más especulación y desde luego más interés. Desde luego me decíais, no sé si era ayer, me decíais: es que claro, eh, se ha cargado la, la entrevista de su madre, no, todo lo contrario. Voluntaria o involuntariamente, lo que ha sido, lo que ha hecho ha sido incentivarla. Ahora la expectación es esta señora, cómo se va a tomar todo eso, ¿eh? Lo iremos viendo. ¿Qué me decías, cariño? No, no lo encuentro ahora. Eh, Amparo, yo veré Un día Menos en Canarias, se estrena en Antena 3. Ah. Oh. Bueno. Ya os digo yo que aprovecha el disgusto para hacerse varias portadas, así se le quita las penas, dice Nieves. A mí me interesa hacerlo, dice Beatriz. Es verdad, ¿qué pasó con la... De Rosa, ganó que no, no ganó, Blanca. Ha ganado Ana Boyer. Ganó Ana Boyer y además eh, yo es verdad que los últimos capítulos no los he visto. Y de la final que fue ayer, vi como los últimos 20 minutos. Y, y bueno, yo desde luego lo, hasta donde había visto muy merecido. Muy merecido que ganara Ana Boyer. Totalmente. Tere, cariño. Gracias, mi amor, por esas cinco membresías. Estamos... Casi, casi en 1100, ¿eh? Casi, casi. 1091. Uy, que no me deja escribir. 1091, ¿eh? Ahí lo dijo. Casi 1100, nada menos. Bueno, pues, eh, como os digo, ganó Ana Boyer. Y en mi opinión, con lo que yo he visto, que no he visto todo el programa, tengo que ser honesta y las cosas son como son. Pero lo que yo he visto es que. Pues oye, que que es muy merecedora de, de lo que ganaba ¿eh? al principio guisaba para ella o se cocinaba para ella eh, ayudaba al hermano estaba para todos todo muy limpio y aseado lo que hacía lo hacía según ellos muy bueno con muchísima visibilidad creatividad yo creo que es una justa ganadora ¿eh? Carmen Chucariño cuatro meses ya en el nido ya veré maestros de la costura, está muy bien. Yo últimamente no lo he visto, he visto alguna alguna entrega y sí me gusta. Lo que pasa es que no, la verdad es que no veo demasiada tele, tengo que ser sincera. si ¿eh? ¿Ah, sabe algo de lo de Cullera? Pues claro, eso sigue adelante. Ya os he dicho yo que eso era muy muy complicado pararlo, ¿eh? Lo de Cullera sigue adelante. Esto era esta mañana cuando volaban hacia aquí. Y bueno, y esto es de esta tarde. Aquí tenéis Cullera. Esta, estas letras de Cullera, eh, os las he enseñado yo en el canal alguna vez. Eh, me recuerda mucho a las de Hollywood, pero estas son pintadas, ¿eh? Allí es una estructura, aquí son pintadas. Bueno, pues, y en Cullera le podría decir que se vaya a picar algo a, a la beata Inés, ¿eh? Que está al lado y, y merendará bien. Es lo único que le puedo decir. Pero mirad, mirad. Eh, Aquí lo tenéis en la sesión de maquillaje. Por eso os digo que esto sigue todo en marcha. Y bueno, pues al final... Pff, yo ya os lo he dicho esta mañana. Esto es muy difícil pararlo. Van a presentar a la gala. Es muy, muy difícil. Habrá un contrato. Habrá una organización. Habrá todo pagado. Todo organizado. Es muy difícil. Noralba, guapa, cariño mío. Flor, cinco membresías más. Ahora sí, ¿eh? Ahora mil... Ah, no, ahora no. 1096, pero bueno, casi, ¿eh? Bueno, casi, casi. Eh, cualquiera menos. Ana, me gusta. Bueno, pues tengo que contarte una noticia que te va a encantar, Beatriz. Cualquiera menos, menos Rocío Carrasco, entiendo qué quieres decir. Eh, pues tengo una noticia para ti que te va a chiflar. <laughs> te va a encantar, pero bueno, va a ser una cosa loca, ya os lo digo, ¿eh? Va a ser una cosa. loca. Eh, te dio la estornudura Bueno, Pepa, a mí cuando me da, cuando me da el rollo de estornudar. 15 o 20 veces seguidas, ¿eh? O es una o dos puntuales o mogollón. Vale, eh. Ir al restaurante. No, no está, no está nada cerca Mercedes. Cullera no está muy céntrico, ¿eh? Está bastante alejado de lo que es la ciudad. La nueva estrella de Telecinco, la Borrego, dice Sheila. <laughs> dice, porque ¿Vale? sí, hombre, diciéndole sitio bueno para ir a comer, si acaso el peor. A ver, la Beata Inés, más que para comer, es para merendar, para almorzar. Se podría cenar, también hay pizzas y eso, pero, pero es para, para una buena merendola, ¿eh? Faltan muchos likes, nos dice Flor. Bueno, eh, como me estaba diciendo. No sé quién de vos ha sido, no, no recuerdo ahora. Eh, tengo una noticia que contaros. Tengo una, una novedad, una historia nueva. Mirad, quizá algunos de vosotros ya lo sepáis, pero para quien no lo sepa, ojito porque os tengo que contar una cosa. He ido varias veces a la bebé Inés, es súper, es súper, súper Carmen Tejero, es súper. Para una merendola guapa, guapa, bueno, se puede comer, se puede cenar, tienen cosas para comer y cenar, pero es así, en plan de, de aperitivo, de, de ese tal, ¿no? Y ya, de dulces ya ni hablamos. Eh, las enseimadas las llaman ruedas de camiones, con eso os lo digo todo, ¿eh? Eh, cenicienta nueve meses cariño mío, Tony Moreno otros nueve de nueve en nueve y tiro porque me toca cómo era eso cómo era eso que me decías el otro día eh, espérate que no me acuerdo eh, de miembro a miembro el nido va creciendo bueno pues a punto de crecer hasta los 1100. eh ahí lo dejo yo ahí lo dejo eh a puntito borrego ha nacido una estrella dice yo pienso <laughs> Bueno, pues os tengo que enseñar una cosita. Lo que pasa es que... Que estoy haciendo... Fuerza, potencia, que quiero que os llegue al alma. Marga, yo recuerdo cuñis y era una pasada. Sí, 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 totalmente. Paparazzi, muy buenas. Ana, acabo de llegar noticia nueva. ¡Wow! Bueno, llegas a tiempo, Ana. Llegas a tiempo... Para, para que nos explayemos. Pero es que estaba esperando. Digo, a ver si alguien llega a los 1100. Porque sé que algunos estáis a punto. Y no me quería ir para ponerlo. Mira, ¿lo ves? Justo, Amalia. Amalia ya va de uno en uno porque quiere llegar a los 1100. Estoy segura, ¿eh? 1097. Ay, llegamos aquí y vamos. Joder, que estoy poniendo yo aquí. Ahí. Amalia, muchísimas gracias, cariño. Porque sé que y sé que ya ibais a llegar, estaba segurísima. Llegamos a los 1.100, que seguro que vamos a llegar ahora mismo. Y os enseño algo que os va a re que chupear de lo que os va a gustar. Una cosa loca. Eh, 1098, Amalia, muchísimas gracias, cariño, por tus membresías. Debería dejar de 2 y de 3, ¿eh? Oh, y de 4, no de 1 en uno Y tiro porque me toca. De miembro a miembro el nido va creciendo, ¿eh? ¿Veis como sí? Amalia, cariño mío. Y Esti, ahora sí. 1.100 Conseguido, aves 1.100 membresías Vamos, vamos, vamos Bueno Y ahora Lo prometido es deuda Y os voy Melisú Cinco más Vamos subiendo Vamos, esas aves 1.105 Esto parece, parece que estoy en la tómbola Ana, LC, otros cinco Madre 1110. Oye, ahora necesito uno. Es el número de, nuestro, de la suerte, ¿eh? Ahí, flor. Justo. Mira que os conozco, ¿eh? <laughs> Ay, madre mía. Mira que os conozco. 1111. Vamos para allá. ¿Cómo 1113? No, 1111. 1113? Ya me, ya lo he hecho mal. Bueno, ahora luego vamos a dejar que se actualice un poquito. Y lo miro, ¿vale? Y lo, y lo. que se refresque y lo pongo actualizado. Mientras tanto, Melisú. ¡Vamos, Melisú! ¡Vamos! Esas aves que no defraudan nunca. Escuchadme, que os va a encantar. Tengo una noticia para vosotras, sabecillas. Atención, voy a compartir pantalla y. Prepara... Ah, paparazzi dice que le lea. ¿Qué dice paparazzi? A ver. Amparo leeme. ¿Dónde estás, paparazzi? Pepa. Paparachi, eh, yo pienso, bueno, ¿dónde te leo? A ver si me pasa y es más para abajo. A ver, voy para abajo a ver si es que me he pasado. No te veo una paparazzi ¿Te veo, Pepa? Bueno, bueno, bueno. No te veo, paparachi. Escríbemelo de no. A ver, aquí. Escribe tú ahora, amparo, y se lo dices que no me deja mandarlo. ¿El qué? Amparo, ¿en qué puesto ha quedado la dama de rosa? No lo sé porque no lo vi. Eh, lo tenía puesto la última, los últimos cuartos de hora 20 minutos, lo tenía puesto, pero. Pero yo no lo vi. Eh. Solo vi que ganaba Ana Boyer. Pero bueno, voy a, lo puedo mirar a ver. Lo puedo mirar a ver. A ver si lo pone. A ver. O si alguien lo ha visto. A ver. Los semifinalistas. No, no, no encuentro nada de eso. No lo sé. No sé si alguien lo ha visto. Bueno, eh, ganó Ana Boyer, ¿eh? Y lo que sí que sé es que en el momento que yo vi, que ya os digo, fue el final del programa. Alba Carrillo ya no estaba, porque acordaos, los últimos. Los ultimátums, Los los, ¿Cómo se llama? Los finalistas. Los ultimátums, ¿sabes? Me ha salido. Los finalistas eran. Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Blas Cantó y Ana Boyer. Y cuando yo conecté con el. O sea, cuando yo puse el programa que me acordé, digo, si están haciendo la final, a ver cómo va. Lo puse, ya digo, faltarían como. Cuarto de la veinte minutos para el final. Alba Carrillo ya no estaba, con lo cual. Entiendo que Alba Carrillo quedaría la cuarta. Eso sí que os lo puedo decir. Ya sí quedó en segundo, tercer, tercer lugar, como yo decía. Dice Pepa. Pues ahí lo tenéis. Yo desde luego sé que hasta segundo, tercero. Adoración, cariño, muy buenas. Pero que dure sin bajar, renovar membresía que ayuda al canal totalmente. Es un colchón que a mí me da una estabilidad, sencillamente. ¿eh? Quedó cuarta, dice Marga. O sea, entonces bajo esa premisa ganó Ana Boyer. Segundo Blas Cantó, tercera Rocío Carrasco y cuarta Alba Carrillo. ¿Podría ser así? Carmen dice la segunda. Os tengo que enseñar algo, venga. Anita, el duelo final fue Ana Boyer contra Alba Carrillo. Ah, pues entonces Alba Carrillo no estaba porque estaba ya ya seleccionada. Pues fíjate, ¿veis? Es que yo ya digo, yo no estaba viendo. Yo, lo único que os puedo decir es que ganó Ana Boyer, que estaba allí su hermano, habían ido eh, Pachi, algunos de los que ya habían salido estaban allí en el programa, habían ido a acompañar a la final. Y lo único que os puedo decir con, con certeza es que ganó Ana Boyer, ¿eh? Bueno, mmm, ya aparte de todo eso, ¿no le deja mandarme WhatsApp? ¿Por qué? Pues yo tengo aquí un mogollón de WhatsApps, ¿eh? Muy bien. Bueno, Onuba, muy buenas... ¿Qué os tengo que contar esto? Dejadme que os lo cuente. Dejadme que os lo cuente que os va a encantar. Pero es que no lo queréis saber o qué. ¿No lo queréis saber? Pregunto, ¿eh? Mercedes, buenas noches, cariño mío. Yo no las veo? Bueno, yo tampoco... Yo como podéis ver, tampoco lo veo. Pero sí, sí que ganó Ana Boyer, ¿eh? Eh, y como digo, por lo, que yo, por lo que yo vi al principio del programa, es verdad que luego hay evoluciones y puede uno mejorar incluso al que entro sabiendo más. Eso podría haber sido, ¿no? Pero hasta donde yo vi, desde luego muy merecido, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver. Dilo ya. Venga, comparto pantalla. Aquí tenéis, bueno, esperad que os lo traiga para acá. Aquí tenéis el o X, mejor dicho, lo que conocíamos por Twitter, de El Cazador. El Cazador es un programa de televisión. Eh, de la 1, evidentemente. El Cazador Stars está muy cerca. Anuncia. Y dice, queda muy poco para que podáis ver el gran estreno de El Cazador Stars en la 1 televisión española. Con unos equipazos que van a dejaros sin palabras. Yo lo dudo, dudo que esto os deje sin palabras. Hola, oh, playa de la regla 24, muy buenas. Yo dudo que lo que os voy a contar os deje sin palabras. Más bien, creo que vais a poner el grito en el cielo, pero ojo, eh, es lo que hay. Dale, dice Maribel. Aquí tienes, o aquí tenéis, ¿sabes? Un adelanto de las estrellas que nos deja muchas ganas de más. Y atención, porque aquí tenéis el vídeo de presentación y yo me voy a ocultar porque no quiero taparos vale dejadme que os lo centre un poquito un momento por favor ahí el cazador de la primera aquí me oculto para no taparos vale con vuestro permiso enseguida vuelvo vamos a ver la promo Bueno, ya tenéis una idea de por dónde va la cosa, ¿no? Madre mía, dice este. <laughs> Madre mía. Metemos lo peor, dice Ni lo peor ni lo mejor. Es lo que hay. Punto y final. ¡Shh! Que todos tenemos que comer. A ver, no seáis así. Todos tenemos que comer. Es un buen cromo... Ahora pero, ¿sabéis lo que me llama mucho la atención? Que van, van en tropel. O sea, os eh, <laughs> lo prometo. Me llama la atención un mogollón. Eh, son una colla, como diríamos aquí en Valencia, un grupo, vamos, de amigos o de amiguis que van en tropel. O sea, van, van en, en grupo. <laughs> Participan individualmente, pero van en grupo. O sea, me llama muchísimo, muchísimo la atención. Muchísimo, ¿eh? Razón de más... Ay, madre mía, Beatriz. ¿Yo? Ha visto el nivelazo, ¿eh, Maribel? Nive, nivelazo, nivel Maribel. Bueno, <laughs> Maribel, ¿qué nivel? <laughs> bueno, pues... Mmm, aquí lo que decía el cazador era... Queda muy poco para que podáis ver el gran estreno sin... Eh, tan y... Bueno, dejaros sin palabras. <laughs> pues no veo a nadie mudo en mi chat. ¿Lo veis de trabajo, Rebeca, cariño mío? ¡Estupendo! ¿Comor? ¿Cultura general? Escuchadme, eh, yo lo he soñado. Porque. Eh, claro, tú ahora. Ojo, tú ahora te lees los comentarios que hay debajo. No tienen desperdicio. No tienen desperdicio, porque claro, esto es cultura general y se supone que, que bueno, pues que les van a hacer preguntas un poco ahí eh, de, de tal, ¿no? Y de, de cultura general, básicamente. Y entonces te preguntas, ¿van más menos preparados? ¿Tal cual? ¿Se. Se hacen una lectura rápida del, del diccionario de la Real Academia? ¿Eh, un paseo por el Atlas. ¿Un mapa mundi, por ejemplo? Pregunto, ¿eh? No lo sé, pero. Pero. Me digo, a mí me, me sabes lo que me viene a la cabeza, porque preguntan por ahí, ¿pero tiene la ESO? Hablan de Dorcio Carrasco, y pero tiene la ESO, yo no sé si tiene la ESO, ni lo sé, ni me interesa, la verdad. Lo único que me ha venido a la memoria cuando he leído eso es que en la casita de muñecas aquella que hicieron en Telecinco, cuando le preguntaban por las notas, dijo que había probado que, que dijo eh, religión o, que, o, o, o educación física, yo no me acuerdo, eh. O sea, yo ahí lo dejo, pero igual nos sorprende que oye, eso es en sus tiempos de estudio, igual se ha preparado después, yo que sé. Qué fuerte, avecillas. Eh... <laughs> Esto es para mí hay el charcote de Manuela. Ese amparo buen rodillazo pegó. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ay! ¿Cuánta acertará la madre del año? Bueno, va, no seáis así mal, no seáis malotas, ¿sabes? No seáis malotas. La trucancina yo eh es que me llama mucho la atención. Van en tropel. O sea, van en grupo. A ver, eh, yo no sé a quién habéis visto antes. Yo he visto a Rocío Carrasco. A Terelu. Me ha parecido ver al bacarrillo. No sé. No tiene, dice playa. No lo sé. Es un... Es un he hecho referencia a eso porque van en los, en los comentarios, ¿no? ¡Qué ilusión! Dice, sabía yo que te iba a gustar, Flor, si lo sabía yo. <laughs> Ay, madre mía, qué fuerte. Eso es verdad que hacía crucigramas, eh, Graciela. Eso es verdad. Hacía, pues, pues oye, no sé si lo dirás en serio, de broma, pero haciendo crucigramas se aprende mogollón. Te lo digo yo, eh. Te lo digo yo que se aprende muchísimo. Leyendo, haciendo crucigramas, eh, viendo canales de cultura, de naturaleza, todo eso se aprende mogollón, eh. Es la escuela de la vida, eh. Nunca mejor dicho. Ahí lo dejo. Le harán preguntas del corazón, no lo sé, Isabel. Eran un poco parió la la y Pilar. Amparo, yo no soy mala, dice Manuela. Pero es que me hacen serlo, con estas cosas que no puedo, con nuestro dinero. Bueno, con nuestro dinero, eh, os toque decir que el fichaje de Broncano está ahí paralizado. Lo, lo comentábamos esta mañana, ¿eh? Ahora que, que haces un poco mención a eso, mirad. Aquí lo tenéis. El Consejo de Radiotelevisión Española paraliza el fichaje de Broncano y su programa La Resistencia. La inesperada ausencia de la expresidenta Elena Sánchez, la falta de apoyo de tres consejeros y una abstención verbal han frustrado por el momento... Que esto os quede claro. Oye, estoy muy para allá. Casi no salgo. Momento, momento, ¿eh? Ahí, que casi no salgo. Vale. Han frustrado por el momento, porque este matiz tiene mucha importancia, el contrato estrella de la temporada. Pues aquí tenéis a Broncano. Y en pocas palabras lo que voy a decir es eso, que está paralizado, pero con ese matiz, de momento. ¿eh? Son necesarios cinco votos, con o sin ausencia, es decir, mayoría absoluta, para sacar adelante los contratos desde el órgano administrativo. Así lo explica. En esta ocasión, las voces consultadas apuntan a que, además... Martínez, consejero propuesto de Podemos y militante de PC, habría comunicado su intención de abstenerse para evitar así tanto un empate técnico como que operara el voto de calidad. Yo esto estoy leyendo esto en una televisión y me quedo flipada, me quedo flipada de la vida, os lo digo en serio. ¿eh? Bueno, eh, ya sabéis que no vamos a entrar en politiqueos, no es nuestro cometido, pero Cuanto menos nos llevamos las manos a la cabeza Ahora mismo, tal como está la situación ¿Y yo por qué no me veo ahora? ¿Qué habéis hecho conmigo? ¡Yujuu! ¡Madre mía! Estoy, no estoy, aparezco y desaparezco ¡Joder! Está la rocío Carrasco y Terelu en la primera más que yo en mi canal ¡Me cago la mar! Bueno, lo dicho Ahora, de, a día de hoy, tal cual está la cosa ahora mismo Paralizado el fichaje de Broncano en la Resistencia eh, ¿Qué pasará posteriori? Pues no lo sé, pero el de momento ese ya ya da una pista, ¿no? Cuanto menos me gusta, más la sacan. <laughs> bueno, pues ahí está el asunto. ¿Cómo está el tema, eh? ¿Cómo está el tema abecillas? Tema que te quemas. Tremendo todo. Dada la inseguridad jurídica, se ha acordado levantar la sesión de manera definitiva. Eso eh, después de que hayan tenido que consultar durante la mañana en varias ocasiones, ocasiones perdón, con Shepi. Bueno, pues ahí lo tenéis. Se ve que la cosa, ahí hay un debate y ahí hay un lío tremendo, me da a mí la impresión. ¿eh? Sigo dándote la enhorabuena, dice Emilia, por también que has explicado todo. Gracias, cariño mío. Te da coraje hasta hacer la declaración de Hacienda. Bueno, bueno escúchame, si es a devolver, que no te dé coraje. Si es a devolver, estupendo, ¿eh? Ahí lo dejo. Además, eh, no sé si lo sabéis, me imagino que sí. Ya se pueden hacer, este año se pueden hacer desde el martes, ¿eh? Creo recordar que fue el martes cuando se, eh, se eh, empezaba, empezaba el plazo. Pues prefiero a Broncano que estás hasta en la sopa. Hombre, papayona, gratis no. Pero escúchame, tú sabes, dice, van de gratis, de gratis no irán. Pero escúchame, que lo de broncano es. es tremendo, ¿eh? Tremendo lo de broncano. Ahora mismo no sé dónde lo tengo. Tenía. Tenía por aquí yo. A ver si lo encuentro. No lo encontraré. Me cago en la mar. Hablaba eh, del, del tema de, de lo que... Aquí, aquí lo tengo. Atención, eh. Dame un momento que lo preparo. Aquí lo tengo. Mirad. Os comparto pantalla. Dice Informalia, el gran pelotazo de Broncano. La operación con Radio Televisión Española dispara su sueldo un 50%. ¿Sabéis lo que es eso? Dispara su sueldo un 50%. O sea, para flipar. Dice. Un Momento, eh, un momento, un momento. A ver, porque me lo quiero abrir aquí, porque es que aquí casi no me lo veo. Y lo veis vosotros ahí, pero yo lo quisiera ver aquí, básicamente. Vale, el gran pelotazo, según Informalia, de Broncano. La operación de, con Radio Televisión Española dispara su sueldo un 50%. Ojo, eh. Lleva varios años, dice, labrándose una carrera en el espacio, la vida moderna de la cadena ser, entre otros. Se hizo un hueco entre, entre la juventud gracias a la difusión de sus vídeos gratuitos cortos que se difundían en YouTube y posteriormente en TikTok. Está hablando un poco de los inicios, ¿vale? En 2021 se hizo mayor de golpe. Movistar Plus. Dejó de difundir más de la mitad del programa de forma gratuita a través de YouTube, lo cual aplacó la visibilidad del espacio, que ronda 50.000 espectadoras en visionado lineal o diario, de acuerdo con las fuentes consultadas, claro, y él puso en marcha una productora en Cofrados, en Cofrasa, que se quedó el timón de la parte creativa del programa. Eh... Ahí habla un poco de la, de la empresa, de la productora. El trío del que forma parte, eh, además de tener beneficios como productores, esta factoría que factura por directores y guionistas, mantenía sus respectivos sueldos como presentadores. Bueno, habla un poco de la productora, eso eh, al final es, es trabajo suyo, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuanto al, a, a la televisión, la votación ha estado muy complicada. Eh, hablaba aquí de que el jueves tendríamos noticias, las hemos tenido. Pero ese, ese de momento a mí me, me da mucho que pensar. ¿eh? El titular, ya lo habéis visto, el gran pelotazo de broncano que dispara su sueldo 50%, nada más y nada menos. Bueno, pues ahí lo tenéis. No creo yo. No creo yo, papayona, que entre Rocío. Car... Car... ¿Cómo se llama esta persona? Eh, Carrasco y, las... y Terelu Campos pf, ni se le aproximen, ¿eh? Ni se le aproximen. Hola Fernando Vascuñana, muy buenas, Cariñet. ¿Quiere hacer la competencia al hormiguero? Bueno, se dijo, se, ya lo estuvimos comentando, que la idea prioritaria era eh, colocarlo en un Access Prime de lunes a jueves, en un programa que durase entre hora y cuarto, hora y media, y haciendo competencia directa a, a Pablo Motos y a su hormiguero. O sea, esa era la idea, desde luego, esa es la idea. Y nosotros no para subirnos los leído algo de que Terelu vuelve a Telecinco. Lo dudo mucho Maribel, porque está absolutamente arraigada en la primera. Tened en cuenta que estaba en Mañaneros, no sé si aún seguirá, ¿eh? no tengo ni idea, pero estaba en Mañaneros. Está en De Corazón. Está en... Ahora ha acabado el programa de... Del Bake Off, que aunque ya estaba fuera, pero van y vienen un poco los invitados, como invitados. Ahora empieza De Cazador. O sea, lo dudo mucho, ¿eh? Ojo, no le digo que no porque no lo sé, lo desconozco. Pero yo dudo mucho, ¿eh? Porque esta, la encuentro demasiado arraigada en la primera, ¿eh? Me da a mí la impresión de que no. Pero bueno, se verá. En la próxima vida yo quiero. Ay, una... <laughs> Marisa. Porque lo tengo activado, Isabel. Lo, lo activé hará un par de semanas. Lo que pasa es que unas veces os salen y otras no. Buenas noches, Saro, cariño mío. Está en Mañaneros y Lidia también. Y está en de, en de Viernes, no, perdón. En De Corazón. Se acaba Bake Off y ahora empieza esto, el, el Cazador. El Cazador será un solo día, claro. Sí, pero, pero lo que quiero decir es que cada vez está más integrada en los programas de la primera. Cada vez tiene más implicación en lo que es la parrilla de, la, de televisión española. Con lo cual, ojo, no lo sé, estoy hablando un poco de intuición. Dudo mucho que vaya a parar a, Be a... iba a decir a, Be a... estaba leyéndote Beatriz y digo que vaya a parar a Beatriz, que vaya a parar a Telecinco, lo dudo mucho, eh. Es normal que cuenten con gente de tanto talento, lo sé. <laughs> oh, no, <va. risa> tres eran tres las hijas de Leray de wolfville ¿Qué penitencia es esta? pues no lo sé, tita Cariño mío Ah, bueno, iba a mirar las membresías Ahora que me he acordado Ahora que veo el 111 Madre mía, tengo aquí pantallas abiertas Que no sé Tantas que no sé ni por dónde voy Ah, os quiero leer un Un tuit de De Paola Os quiero leer un tuit de Paola Que bueno, que habla por sí mismo, eh 1107 me sale aquí. No está actualizado entonces de momento. Vale, eh, tengo un cabreo entre el aceite. <laughs> ya de, por favor. Os quiero leer un tuit de Paola. Dejadme un momento que lo busque. Aquí. A ver. Mm, 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 mm. Dejadme un momentito que lo tengo por aquí. Atención. Ay, ahora no lo tengo, ay, pues ahora no lo tengo. Bueno, lo busco, lo busco, lo busco. Mm, 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 mm. Dame un momento, que... aquí lo tengo, vale. Aquí lo tengo, dice Paola. Os pongo que nos veo si no. Rocío Carrasco, Alba Carrillo y Terelu Campos fichan por el Cazador Stars. La versión con famosos de ahí Stars, del programa producido por Mediacres que cuesta casi 8 millones de euros. Esta es la decadente y costosa televisión pública que financiamos los contribuyentes. Y lo hace compartiendo el tweet del de propio cazador que yo os he mostrado antes. Aquí lo tenéis. Bueno, pues al final es un poco el sentir del espectador, ¿no? Ojo, ojo porque habrá para todo y habrá quien esté cantando las castañuelas. O sea que esto es así, ¿eh? Esto es así. Esto es así y hay gustos para todo. Para todo. Dejadme que vaya cerrando pantallas, que tengo aquí un cacao maravillado. Vale, así me quedo con vosotros. Esto lo quito, lo quito. Y lo quito. Vale. Listo. Que tenía un follón tremendo. Pues lo dicho, mañana nocturno, María Reyes. Mañana nocturno. Sí, señora. <laughs> Se acabó hace tiempo la primera para mí, César Agapau. Son contratos del último director. Bueno, igual colea, ¿no? Podría ser. Podría tener sentido. A este paso se me rompe la tice de Manuela. Pero es con lo bien que te cuelga del techo, Manuela, que lo ahí estupendamente colocada. Mañana empiezo a trabajar a las once. Bueno. Aún estaremos, yo pienso. Cuanto más nos lo quieren meter por los ojos, más rabia me da, dice Marisa. Al final eh, están, como os decía, eh, están muy arraigadas ya en la cadena, eh, porque van, al final, son los mismos personajes de arriba para abajo, de unos programas a otros. No. Un nocturno sí, Rocío, pero 150 no, que, que uy, que Laura me dice de todo, ¿eh? Ah, gracias, un cariño mío, muchísimas gracias. Bueno, tengo ahí algo grabadito para mañana, no sé si me dará tiempo a subiroslo mañana, ¿eh? Por cierto, yo os he subido un short, la cosecha, ahí lo dejo. La cosecha. Tengo algo grabado, pero todavía no es el vídeo completo, con lo cual si me da tiempo, os lo subiría mañana, y si no, os lo subiría pasado, ¿vale? Tengo ahí algo grabadito. Prefiero los 14 de Broncano por una temporada que los 8 de esa. No, no sería una temporada, tita. Ya lo estuvimos viendo el otro día en, en el directo de la mañana. Lo estuvimos viendo el otro día y es un contrato atadito. ¿eh? Sería para dos temporadas y los 18 primeros meses eh, de emisión, eh, condición sine qua non. Eh, vaya bien, va, vaya mal o vaya regular. Los primeros 18 meses emisión sine qua non. Y el contrato sería para dos temporadas. A 14 millones la temporada. O sea, es que es una absoluta barbaridad. Barbaridad, ¿eh? En fin. Mm, 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 mm. Buenas noches, Florencia Villaverde, cariño. Vaya pinta, tienen los limones. Pues... Mm, está a tope, plagadito, Florencia. Plagadito. La una se ha venido arriba. Ana. Bueno, un 200, pues va, un 200 es más fácil, ¿eh? Un 200 de noche sí se puede aderecer <laughs> ¿Lo sigues prefiriendo? Bueno, Tita, es cuestión de, de cada uno, de cómo lo vea cada uno eh, Pero ¿en qué se dice? Eh, yo qué sé, cada uno en qué lo empleará María, genia El otro día ya estuvimos hablando que, que nosotros nos acabas del 1000 Y ya no sabíamos contar más, o sea <laughs> No sabemos salir de ahí Mil, mil y algo, y ya. Ya pare usted de contar, ¿eh? Ya no sabemos contar más. Mañana, pañales preparados. <ríe> Isabel. <ríe> Tenéis ganas de cachondeo, ¿eh? Tenéis ganas de cachondeo, ¿eh? Hmm. Oye, mirad qué chulo me he puesto. Estas, estas pulseras son dos que las encontré en la mudanza. Me compré una la noche de reyes, os acordáis, pensando que no tenía. Y estas son dos que me aparecieron en la mudanza de una caja que tenía cosas de la, de la tienda online que tuve. Entre ellos el cuadro que le puse al baño, ese de la bañera azul. Bueno, pues mirad, me las he puesto las dos y mirad qué bonita queda, ¿eh? Es una y otra. Me las he puesto así, mirad qué chula. Parece una que está ahí en rosca. Queda muy bonita. Cositas de estas vamos a tener, ¿eh? Hoy oh, está quedando todo, está quedando todo, está quedando todo. Mm. Poquito a poco, ¿eh? Vamos sin prisa, pero sin pausa. Eh, al final no veremos la una. Bueno, eso ya Susana. Cada uno es libre de hacer lo que considere. Con la que está cayendo hace falta. Muy chulas. Digo el videoblog. Ah. ¿Y qué me habías preguntado? Ah, no, no, pero, pero Isabel, lo de hoy no ha sido blog, ¿eh? Hoy ha sido un short de veintitantos segundos, creo que es. Ya sabéis que si no puedo subir, como no puedo subir vídeo todos los días, pues de vez en cuando subo algún short. Pero no, no, y no es vídeo. Eh, voy a intentar. He grabado algo, pero no lo tengo hecho ni completo, ¿eh? Así que si lo completo para mañana, lo subiré mañana y si no, pues lo completaría para pasado. Por cierto, esta semana, este fin de. Tengo una cosa preparada muy chula. No puedo decir ahora mis labios. Están sellados. Pero este fin de semana voy a intentar un blog chulo, pero sobre todo diferente, original. Y que creo que no habréis visto. Bueno, yo no lo he visto nunca. Con eso lo digo todo. Ahí lo dejo. Mañana analítica, Pepa. Espero que todo vaya bien, cariño. Así que eso ya será para estos días venideros, ¿eh? Porque además aquí es, tenemos puente, ¿eh? Tenemos sábado, domingo y lunes. El lunes es festivo también aquí. Así que ahí haremos cositas. Cremitas Posi, pero gracias a la presión que hemos hecho eh, por Twitter, la marea azul, se ha logrado lo... Gracias a, ¿Pero tú crees que será definitivo? Es una pregunta, ¿eh? No, es una, no lo digo con segundas. Te pregunto, Cremitas, ¿crees que será definitivo? Porque yo eso de momento. No sé yo. Amparo, pues, ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo que me suelo poner en la tele en el techo? Las reformas en el YouTube de las casas y otras cosas. Pero eso es. ¿De rombo azul? No, no, que va Marisa. Que le queda todo mucho. Es que son muchas cositas. Queda muchísimo. Ay. Y este mes he parado ya de comprar, porque es que no puede ser. Hay pasito a pasito, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hoy tengo para cenar, Pepa. ¿Os acordáis que ayer os comentaba, creo que fue ayer, os comentaba la ensalada de, de canónigos? Pues se ve que Pascual me escuchó, porque lleva dos o tres días queriendo hacer hamburguesas, de esas completas, ¿no? Hamburguesa, bacon, huevo, tal. Ahora lo estoy oyendo, está en ello. Y claro, como yo le digo que no quiero eso, porque me sienta fatal, la verdad... Entonces a mí yo prefiero ensaladas y cosas así. Pues entonces, eh, me ha comprado para que me haga yo ahora cuando acabe una ensalada de canónigos y tengo una ganas de comerla. Hace un montón de tiempo que no me la hago. Canónigos, queso fresco y nueces. Me la aderezo y sale buenísima, ¿eh? A mí me encanta. Han No, no he dicho nada. Yo no he dicho de irme. ¿Cómo que os dejo con la miel en los labios? ¿De qué? ¿Qué es lo que os he avanzado y no he dicho? Dice María tía, no sé yo, pero al final sale. Yo tampoco lo sé, pero me da es. Me, me barrunta, ¿no se dice me barrunta? Me barrunta a mí esa idea, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Chisca, ¿qué dice Chisca? ¿Qué os reís Yo con tanta mudanza se aprovecho para deshacerme de cosas. Y yo, Chisca, en cada mudanza se quedan cosas. Y mi marido se mosquea porque si no encuentra algo suyo, yo le digo que no sé nada. Se las has ventilado, ¿no? Fernando, Fernando está por aquí, me encanta que esté Fernando por aquí, ¿sabéis por qué? Porque nos ha descubierto por, por motivación y, y si está aquí después de una semanita, yo creo, Fernando, que algo, algo te, te estará entreteniendo el canal, ¿no? Con lo cual me alegro un montón, cariño mío. Amparo, ah, termino de enviarte Bizum para el libro. Ah, Nievinas, vale. Y para. O sea, Había entendido para limones, ¿Digo, ¿cómo? Había entendido, oye, que si queréis que os vaya preparando bolsitas de limones, me lo decís, ¿eh? A ver si hacemos como hicimos con la paella. Eh, ¿Qué? ¿A 3 euros la malla de limón, por ejemplo? No sé lo que valen los limones. Hace tiempo que no compro. Había entendido, te lo prometo. Te acabo de hacer el bizu para el libro y para limones. Y es no. Para ti, millones, ¿vale? No me hagáis ni caso, que estoy un poco para allá, ¿eh? No me hagáis ni caso. Qué fuerte. Para eso cenamos ayer ensalada de canónigos con nueces, queso y aguacate. ¡Ah! Yo no le he hecho aguacate. Y está buena con aguacate, no le he hecho yo. Yo solo le he hecho esas tres cosas. Mira, mira, si, Fernando, mira mis sabes si te dicen cosas bonitas. Pero ¿dónde vas a estar mejor que con nosotras con el nido? Mi casa, saludos desde Zaragoza, cariño mío. Eh, pío, pío, yo no he sido, dice Chisca. <laughs> bueno. Normal, a mí que me registren, ¿no? Los limones están caros, entonces a tres euritos la malla va bien, ¿no? Pues ya sabéis, el que quiera ya sabe lo que tiene que hacer. A un euro, dice Adoración. Qué fuerte. ¿Cuántos miembros somos? Allí lo tienes, yo pienso, 1,111. Voy a ver si se ha actualizado ahora. A ver los que me salen. Me salen 1,107, ¿eh? A ver, voy a actualizar, pero a refrescar que diga. Me sale eso. 1107. Igual ha caducado cuatro membresías. Porque ya debería estar actualizado, ¿eh? ¿Sabéis que los limones se pueden congelar? ¿En serio, Wolfil? Amparo, una de limones. ¡Ah! ¡Nene, prepara una mallita de limones! Ya va, ¿eh? Laura, por favor, sirve, ¿eh? Sirve los limones tú, que yo a mí me pilla un poco mal, cariño mío. Yo conté te Sí, pero puede haber caduc caducado alguna, yo pienso. Porque ya debería estar actualizado, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, <laughs> es que había entendido, te lo, lo prometo. Te he hecho las he la nievinas, cariño, perdóname. Pero es que he entendido, te he hecho el bizum para el libro y para los limones. <laughs> y claro, como justo hoy he subido el. El este, ¿cómo se llama? El El short del limonero. Me tomo un limón cada mañana en ayunas. ¿En serio, Pepa? Buenas noches, Francisca Cortijo. Yo os regalo limones, tengo muchos y con mucho zumo. Mírala a ella. Amparo, ya tienes para hacer limonadas. Total. Así no vale, dice yo pienso. <laughs> Oye, cada uno lleva su negocio como quiere, ¿eh? Yo pienso. Amparo dice: Tera, Yo recogí hoy un montón de granadas. ¡Qué bueno! Se doblaban las ramas. ¡Yo también vendo! ¡Venga, súbete y vendemos! ¡Tú granadas y. Mira, hacemos un 2x1. Granadas y limones, ¿eh? ¡Tutifruti! <laughs> ¡Qué fuerte! Me parece super buenísimo el limón en ayunas, dice este. Por cierto, gracias Flor por el super chat. Y estamos ya a 1,73, ¿eh? Recordad que eran 1000 euros, el doble de un mes, pero con casi 3 meses, porque puse el final en el. En el. Aniversario. Por cierto, Laura que estará preparando para el aniversario. Estará preparando algo. No me ha dicho nada, en serio, ¿eh? No me ha dicho nada. Eh, sí, cremitas Popsi, sí, Lo he visto, lo he visto. Netflix ya no quiere grabar más, salve si a quien pueda. Al parecer, la segunda parte. Quizá no haya sido la más interesante. Eh, la segunda parte se ve que no ha tenido toda la aceptación que tal. Y bueno, pues, pues no. Eh, parece ser que Netflix no está por la labor de continuar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola cariño. ¿qué tal? Oye, tus limones ya van para allá, ¿eh? Vale, vale, Dale. ¿Qué puedes decir? Dime. Es verdad, eh. Dice que es buenísimo el limón exprimido con agua por la mañana. Ajá. Para la, la sangre, para, para bajar todo lo que tengas por ahí que no que no esté bien. Y de todas maneras, Amparo, ¿Mm? yo me voy a marchar del nido. Lo siento. Sí, ¿por qué no te vas? No, porque hay, entre las noticias que me están dando por la mañana... Por la tarde... Me, de verdad... tengo el estómago... <laughs> que hija... Tengo, no sabe, ver, hija yo lo llevo muy bien... Hijo, yo, yo, no, lo llevo, yo lo llevo fatal, hija mía... Tu estómago no lo tolera... Pero el mío... No, claro, no da problemas... Claro, el tuyo no da problemas... <laughs> pero los nuestros sí dan problemas, hija... Yo, ¿Ves? Es una, es una ventaja, ¿no? Claro, tú tienes muchas ventajas en la vida... Pero es que nosotros no tenemos tantas... Entonces, por favor... Eh, mañana búscanos otra noticia que no sea de estas pero hija, ese... ¿Sí? yo qué culpa tengo si ¿Sí todo lo que hay es cosas de estas ¿Qué quiere que te diga hija mía nos traes unas unas noticias que no Estoy que día de... Estoy <laughs> todo el día dando de injustos, ¿no? <laughs> a mí me estás haciendo como hace Laura cuando viene de dulce susurro que cae, que tiene una emoción así para adentro para adentro pues igual toma, yo. Dentro, toma dentro, toma dentro ¿no? yo tengo una, una unos directos últimamente y que todo para adentro, Pero estoy llevando todo para adentro, que me hoy no he ido ni a clase, que me he dormido y todo. Ahí? Bueno, he dormido. Ha hecho Fuchina, eh. He hecho fuchina y luego he entrado una hora 15 minutos, 15 minutos más tarde al directo también, me he dormido. Es que no estoy durmiendo nada. Me caché la mar. Te quita <laughs> algo el sueño, ¿no? ¿Hay algo, hay algo por ahí que no te deja dormir. Si no me deja dormir sin la tormenta, me perturba. <laughs> mi día. Pues nada, tú eh, olvida las molestias y los dolores de cabeza y a dormir. Así no. que tranquila. Mándame los limones, a ver si con limones... Yo te mando, mando limones ahora decirlo. mismo. Ahora mismito. Pues nada, solamente la pasaría de darle al like, que faltan un montón de likes. Ah, pues muy y, mal. para todas las aves y para Fernando... Y para a ver, en este caso en especial, y muchas gracias por seguir aquí en el nido. Y y, nada, y que eso, que tengo una emoción para dentro. Y tú, al final, tanto esconderte y esto, al final te quitan el canal, Amparo. <laughs> Pero, te quita el canal. Ten cuidado con las tres y con el otro cuatro, o sea, tienes un montón de gente. Cuidado, cuidado, Amparito. Mira, ahí te manda Laura tus limones, ¿eh? ahí van, ahí van de camino. Muy bien, Laura. Ahí van. Venga, ahora la pues. quitan una emoción para adentro <laughs> La hora está ilusionada, hombre. Ya solo falta que dentro una tabla directo y que entre dulce susurro. Y, y Entonces ya la hemos liado, perdón. <laughs> no, hoy no, hoy no. Ya mañana si eso lo hablamos, lo estudiamos. Sí, Flor, sí. cariño mío, un besazo grande sí, y a dormir me me esta bien, noche, bien, eh. Venga. Eh, bueno, eh, mirad, lo que, me estaba, lo que estábamos comentando era esto. Eh, aquí lo tenéis netflix descarta la segunda temporada de salve se dice la nueva españa sálvese quien pueda para esta temporada pero ojo porque no acaba ahí. dice que estudia nuevos proyectos de sus productores parece que no hay luz verde para la segunda temporada de sálvese quien pueda porque aunque la hayan hecho en dos partes, era una primera tanda, tres y tres, aunque emitieron una el año pasado y otra este, pero era una primera grabación. Y ahora se supone que hubiera sido la segunda, que bueno, que os tengo que decir que iban todos tan contentos, entre ellos Belén Esteban, que tanta, eh, bueno, tanto exitazo. Bueno, pues parece ser que para Netflix no ha sido tanto, ¿eh? Hola Nicolás, muy buenas, Cariñet. Gracias, Tiffler, es una mujer excelente. Marisa Bueno, ahí tenéis el enlace al blog por si os apetece echarle un vistacito y suscribiros Y bueno, vamos a ir ya Cortando, ¿no? Chicos y chicas Bien por Netflix dice Hola, ¿qué tal? Con los que habéis ido entrando a última hora Muchísimas gracias Pues nada, nos vamos a ir yendo Mañana será otro día Y, y bueno, a ver qué pasa, avecillas y sí, son 1107 los que hay ahora. ¿eh? Tiene, que haber, que tiene que haber caducado alguna membresía. Algo del directo. Yo lo hice lo del limón, pero me salió Amalia. No sé qué es lo del limón. Dice: Amparo, nos has amargado la cena y no por los limones. Pero escúchame, que yo no he amargado nada. Yo solo os comunico. Hago de, 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 de transmisora. No lo, no lo creo yo la idea ni, ni, la, ni la historia. Mi limón, mi limonero entero me gusta más, dice Natalia. Bueno, esto ya se va animando. Un limón, medio limón. Dos limones y medio limón. Eh, Amparo, mejores noticias para mañana. Intentaré, Beatriz. Intentaré daros noticias que os gusten más. Yo qué sé. Yo qué sé, hijas mías. Yo qué sé, Teresa. Ahora qué tarde. Lo veré ahora desde el principio. Cuando puedas, cariño. Noticias indigestas. Pero, ¿cómo sois? ¿Cómo sois así de malotes y malotas? Isabel, buenas noches a todos, me reclaman para la cena. Un saludo por ahí, Isabel. El limón me sienta fatal, dice Trini. Que se están llamando los canónigos, pues a por ellos, sí, porque además me lo toca hacer yo, porque a mí me gusta, llamadme maniática, me gusta quitarle la semillita, no me gusta comérmelo con la semillita, se la quito. Entonces le he dicho que no me la haga, que me la quería hacer yo. Porque no va a estar él ahí cogollito por cogollito quitándole la semillita. No me gusta. No me gusta, se la quito. La, lo que es la raicita del canónigo se la quito. Así que, bueno, pues yo me la hago ahora a mi, a mi gusto y así. Me la como estupendamente. Rivera, muy buenas, cariño mío. Y con esto y un bizcocho. Tenemos un artículo muy majete para mañana en nocturno. Sí, 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 sí. Un articulete majete. Sí, señora. Pues no transmita mujer con, con charlar es suficiente. ¡Ay, Marga! Pero si estamos charlando, pero en el camino os voy contando cositas. Amparo, yo también se lo quito a los. A mí, este es que me molesta. Eh, hay algunos que no, que son más discretos, pero hay algunos que son un poquito más. Eso y. y... No me lo como a gusto. Entonces, oye, me entretengo ahí un poquito, le quito el... la semillita y me lo como muy, muy a gusto. Manuela, Manuela, voy a actualizarlo. 1008, ¿eh? 1008. Y si, y si queréis, no, me espero hasta los 2011, que era como estábamos. Y tienen mucho hierro los canónigos. Pues mira, bien me vendrá. ¿Eh? ¿Marga? Eso no es ser maniática, eso es tener gusto de una manera o de otra. Sencillamente, ¿no? Mira a Este, Este también hace lo mismo. No soy yo tan maniática cuando no soy la única, ¿eh? ¿Eh? Hasta mañana a la una y media aproximadamente. Sí, para mañana tengo ya alguna cosita preparada. Tengo ahí algo de rocío flores. Igual os gusta un poquito más. No lo sé. Tengo algo de... Bueno, ahí tengo varias cosillas. Tengo algo más y ya lo veré. Porque hoy... Ahora eliminaré todo lo que os he contado esta tarde. Y ya mañana a ver qué va saliendo. Manuela, ole, gracias por el apoyo, Amparo. Gracias, Fernando, por alegrarte, cariño. Eh, lo dicho... Una pizza de pollo. Yo pienso, ay, a mí yo me la comería, pero uf, últimamente últimamente me cae todo fatal, ¿eh? El miércoles tengo el médico, ¿eh? A ver qué pasa. Bueno, ya sé lo que va a pasar, pero bueno. Amparo te, oh, joder, Amalia. María Luisa Soriano, una membresía más y María Rodríguez otra más, ya estamos en y Nos falta una y cerramos con broche de oro, ¿eh? Cerramos con broche de oro. Sí, Rocío, Rocío Flores, sí, ¿no, Marisa? No sabéis nada. No sabéis nada vosotras, madre mía. Bueno, 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 al final eh, todo es noticia, ¿eh? De alguna manera todo es noticia. Bueno, imagino, imagino y siento comunicaros que igual tenemos algo de información de cuyera Digo, Amalia, cariño. Gracias, gracias por el esfuerzo. 1111. Conseguido. Y ahora sí. Ahora es actualizado. Ole, ole. Amparo otra. <laughs> pues mañana que disjuerga Pero eso será para la noche. Por cierto, eh, Fernando, no sé si lo sabes. No sé si has estado en alguno. Bueno, bueno, bueno. Amalia otra vez. Y Marga otra vez. Ya, ya se nos, nos hemos pasado, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ahora serán 1013. Daos cuenta, ¿eh? Estas son las aves. Eh, ¿Qué os iba a decir? Os iba a decir algo, no me acuerdo qué es. Ah, iba a decirle a Fernando, que es el, el nuevo avecillo. Los viernes por la noche, o sea, los viernes por la tarde, no tenemos directo. No es a las ocho y media. Lo pasamos a las diez y media y lo hacemos en nocturno. Y ese es de risa, de cachondeo. Intentamos pasarlo bien y disfrutar. Estamos una horita, horita y media. De a partir de las diez y media aquí estaremos. Amalia, cariño, otra más. Madre mía, 1114. Bueno, bueno, bueno. Tremendo. Avecillas, aquí lo dejamos y mañana más. Lo dicho, mañana a la una y media directo de cotilleo. Y a las diez y media de la noche, directo de cachondeo. No me lo pierdo. Ay, tú sí que sabes, Fernando. Eh, por cierto, ¿viste los que te dijimos que vieras de la semana pasada? Los directos de risas. Bueno, pues... Cada día, cada viernes surge una cosa distinta. Eh, vamos pensando cosas, vamos viendo artículos, vamos viendo fotos, ideas y carteles. Y cada viernes sale una cosa distinta, pero la idea es disfrutarlo, Avecillas, mañana a una y media os espero, por la tarde descansamos y por la noche volvemos a la Carla con toda la artillería la carga, perdón, besos portao bien portao bien Manuela, Manuela que Manuela quiere redondear eh? redondear 1115 de verdad muchas, muchas gracias por vuestro apoyo eh, lo dicho mañana a una y media os espero besos y hasta pronto. Bueno, y me había dicho Nievinas lo del bizum. Perdóname que, que lo mire. Eh, 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 rápidamente, rauda y veloz. Y te lo confirmo, Nievinas. Buenas noches, Chisca. Gracias a ti, gracias a vosotras, avecillas. Muchísimas, muchísimas gracias. Efectivamente, me ha llegado. Gracias, Nievinas. Entiendo que es el libro, y como me has dicho, y para ti. Millones de gracias. Para los limones, ¿no? Gracias por, por comprarme el libro, por tener interés en leer mi libro. Aquí lo tenéis, para que no lo sepáis. Eh, gracias por tener interés en leerlo. De verdad que me estoy planteando muy seriamente escribir la segunda parte. Me lo estoy planteando muy, muy seriamente, viendo la acogida que ha tenido. Y. Tiempo no tengo mucho, pero como duermo tampoco, de ahí saco algo, ¿no? Leo un poquito, vale, os leo algo para finalizar, efectivamente. ¿Y qué os iba a decir? Eh, gracias por todo. Por querer leerlo, leerlo Nevinas, y por, por el, el resto, el remanente que me has enviado. El origen de las respuestas, y con vuestro permiso me pongo gafas, ¿eh? porque si no, no veo nada. El origen de las respuestas. Ahora me refugio tras un millón de preguntas que hacer sobre aquel mundo que nunca conoceré, por vivir demasiado tiempo en uno que es azotado de manera constante y permanente por un clima de evasivas que no aclara el origen de cuantas respuestas nunca se dan a preguntas congeladas en la atmósfera, esa que se fue creando por la densidad de mis inquietudes. Noches que se oscurecen en realidades disfrazadas de días, sorprendentemente cortos además, en los que no da tiempo a formular la pregunta del día una que siempre está al final de una lista de tareas inventadas únicamente para que aquellos que son inconformistas se, manchen, se marchen a encontrar en el desierto de sus razonamientos la respuesta a ¿por qué nos hacemos daño sin siquiera perder tiempo en inventar un motivo tan absurdo como lo es el daño en sí? Ahora me refugio tras las espaldas de la entereza, tras la lógica que alimenta la razón, tras indicaciones hacia ninguna parte, pero sobre todo me gusta refugiarme en el vacío de cuantas pérdidas de tiempo quisieron llevarse las horas muertas en las que pasar por delante de mi ayer, que se convierte en el profesor que me dicta cómo escribir aquello de forma que forme parte de aquel mundo que sigue sin darme respuestas claras con las que entender que cada día me suelo marchar para siempre. El origen de las respuestas del libro Ladrón de Olvidos de Manuel Maestro Real. Y ahora sí, con esto, avecillas, nos vamos. Y mañana más, a la una y media, si nada lo impide, aquí las avecillas. Bueno, menos cuarto. Ahí lo dejamos, ¿no? Nos vemos, cariñets. Besos y descansad.